a esta convocatoria que estamos haciendo para armar una mesa contra la reforma laboral. Eh, los gremios que estamos convocando, Citrasid, de eh, Trabajadores de Correo, Telefónica, APINTA y Corriente Sindical y Clasista de, del Partido Obrero. Eh, la idea de conformar esta mesa es tener un encuentro de los trabajadores para clarificar eh, cómo viene el tema de la reforma laboral, los tres proyectos que se presentaron en mayo eh, y de qué manera nos afectaría y cómo nos podemos organizar nosotros para plantear un, un plan de lucha, una organización eh, de cara a esta reforma que bueno, va a afectar y se suma a todo, lo, a, a todo el ajuste que viene teniendo la clase trabajadora. Ya arrancó en diciembre con el tema de la reforma previsional, eh, se viene el tema de los tarifazos, bueno, y esto es otro golpe y un golpe muy duro para la clase trabajadora. Este, bueno, como, dije, como dijo acá el compañero Tesone, este, el primer tema es tratar de convocar a todas las organizaciones gremiales de, de Pergamino, a todos los partidos, eh, movimientos sociales, jubilados, a todo, el, a todo el espectro de la ciudad de Pergamino. Este, bueno, donde acá se está formando una mesa sin bandería política, donde la premisa número uno es ir en contra de la, de la reforma laboral, ¿no? Entendemos que acá en Pergamino hasta el día de hoy este, no, no se ha hecho ningún comunicado oficialmente nada en contra de la reforma. Entonces, bueno, este, diferentes compañeros con diferentes ideologías políticas este, pensamos en formar esta mesa. Eh, principalmente es para que cada trabajador de la ciudad de Pergamino conozca el alcance de lo que es la reforma laboral. Porque desgraciadamente hoy por hoy, hoy hablamos con, con algún trabajador, con los jubilados y no saben lo que tiene el alcance de la reforma laboral. Y bueno, este es el desafío nuestro como representantes gremiales, como eh, gente comprometida eh, en la ciudad de Pergamino, que el pergaminense se entere lo que es la reforma laboral, que realmente hoy con el daño tremendo que estamos pasando con las tarifas, este, con las tarifas, lo que está sufriendo, a nuestro entender y de, y de la mayoría de todos los compañeros, no es un momento para hablar de una, de una reforma laboral ¿no? con lo que está pasando en el país. La verdad que nos, tendría, nos haría más daño de lo que está haciendo toda esta nueva este, llegada del Fondo Monetario, este, las tarifas, el pergaminense que no puede pagar ni la luz ni el gas, y hablar y llevar durante el Mundial, cuando la gente está entretenida, a hablar de una reforma laboral que nadie conoce absolutamente nada sinceramente la verdad que nosotros como organizaciones gremiales como movimientos sociales como partidos políticos no podemos avalar ni aceptar ni aceptar eso. Eh, sería el lunes 14 de mayo a las 7 de la tarde en Citrasit, acá en el 9 de julio 749 eh, y bueno eh, volvemos a convocar esto afecta eh, más que nada eh, uno de los proyectos que está presentado es el abaratamiento en las indemnizaciones. Eh, hablar de eso significa darle vía libre a, a, a que el empresariado pueda despedir mucha más gente de lo que hoy ya eh, está pasando, eh, abaratarle ese costo al empresario y, y bueno y, y aparte viene el otro eh, proyecto sumado eh, con la reforma educativa, las pasantías. Eh, entonces es decir, se le está dando la facilidad al empresariado para que despida gente y tome pasantías estudiantiles, eh, mano gratuita. Eh, ¿De qué manera también esto afecta al que por ejemplo no se puede llegar identificado, que no tiene trabajo registrado, que no está en blanco? Bueno, es más ajuste, más gente en la calle es más recesión. Eh, hoy el que no tiene una changa, esto no le va a asegurar que el día de mañana tenga un trabajo, al contrario.